Bueno, chicos, chicas, hoy volvemos otra vez a lo que fue la casa del escritor, del poeta. Así que ya os la grabé hace un tiempecito, pero bueno, para que veáis, sigue más o menos igual, de la famosa casa de este escritor. Un poeta muy conocido, la verdad. Fijaros en los detalles de, mirad, de la cúpula esta. Todo de cerámica. Bien, pues esta sería la casa. Bueno, sigue más o menos igual que la encontramos cuando vine. No ha cambiado mucho, la verdad. Mirad esta parte de la casa. Son las gárgolas. Mirad. Ahora entraremos para adentro. Bueno, esto ya está muy deteriorado. La verdad es que, bueno, prácticamente igual que lo estaba cuando vine la otra vez. Pero bueno, se va haciendo mella el tiempo. Y mira que esto era, la verdad es que era un salón muy bonito. Pero todo lo que se abandona acaba deteriorándose, echándose a perder. Y la verdad es que, bueno, no deja de tener su encanto. Mirad las columnas. Mirad qué paisaje. Y allí, pues una ermita. Y bueno, mirad, esto es lo que se ve desde dentro. Veis que está apuntalado. Tuvo que ser guapísima la casa, y sobre todo pues abrir y salir a este inmenso jardín, porque esto que veis es el jardín de la casa. Entonces es espectacular. Fijar lo que tenía la casa aquí, como una especie de pequeño altar. Incluso con alguna inscripción.
escudo que también había estado fijado. La verdad es que era bonito. Aquí supongo que tendrían alguna virgen. Pero todo esto es el jardín de la casa. Fijaros, aquí había una fuente que está tan llena de maleza que no se puede pasar. Entre otras cosas porque no me fío de que haya algún agujero o algo. Pero este es el aspecto que presenta la casa hoy por hoy. Me encantaría tener una casita así, la verdad. ¿Ves? Si venimos por aquí, es donde encontramos, mirad, una pequeña inscripción que pone respetar los árboles. Y en esta parte de aquí tenemos que pone respetar las flores. Y fijaros, la casa desde este punto de vista. Ya lo veis que está en plena naturaleza, con la ermita allí arriba. Bueno, si veis aquí, pues tiene el nombre por el que se conocía al poeta. Y ahora, tirando por aquí, podemos entrar en las otras estancias de la casa. Vamos a entrar por aquí ahora. Bueno, como veis, está prácticamente igual que cuando vine la última vez. No ha cambiado mucho. Y quizás si ha cambiado sea porque está para peor. Pero mirad los detalles. Por ejemplo, de la ventana, con esas racholas blancas y verdes. Mirad la puerta de allá, la puerta esta de arriba. Tiene años, ¿eh? Aquí, bueno, debería haber una chimenea. Estas son las puertas que había tapiadas en el lado del comedor, o lo que suponíamos que sería un salón. Mirad cómo está todo. Mirad, en aquella ventana todavía se conserva el cristal. Imaginar la de años que tienen esos cristales. Pero ahí están, aguantando. Mirad cómo está esto de aquí. Los cables de la luz, fijaros. Mira cómo está todo por aquí dentro. Uf, está muchísimo peor de cuando yo vine. Pero bastante peor, o sea, si os acordáis, yo pasé por aquí encima y me fui hasta el fondo. Pero es que está mucho peor
de cuando yo vine la otra vez. La verdad. Aquí está complicadísimo. Pero vamos a ello. Apago un momento la cámara, porque si no me voy a escoñar. A ver, ya he pasado al otro lado. Ahora venimos por aquí. También con un montón de cuidado, porque esto debería ser una habitación. Mirar por aquí. Esto debería ser otra habitación. Mirad los detalles de la percha. Vamos a seguir por aquí. Esto sería otra habitación. La verdad es que es una pasada, ¿eh? Vamos a intentar subir por las escaleras. Mirad por dónde tengo que pasar, ¿eh? Fijaros en el cuadro de luces. Qué pasada, ¿eh? Mirad cómo está todo. Por aquella puerta es por donde hemos entrado. Y mirad las escaleras. Qué pasada. Que está todo, mirad el techo, que en cualquier momento se cae. Lo que me da yuyo a mí es abrir esta serie de puertas por no saber lo que me voy a encontrar, ¿sabéis? Mirad, aquí hay otra. ¡Oh! ¡Qué pasada! Mirad la parte de fuera. Es que esto debería ser, de verdad, debería ser una pasada. En plena naturaleza, porque mirad, ¿ves? Me asomo y es todo montaña. La verdad es que es una pasada. Mirad aquí. Aquí era para recoger, supongo que agua. Mirad. Todavía alguna tiene agua, claro. Está todo al descubierto, nada más que de la lluvia. Y aquí, pues la verdad es que es el torreón, pero no me atrevo yo a pasar. Mirad, aquí había una especie de fuente. Mirad qué dibujo hay aquí. Creo que os lo enseñé en su día, no me acuerdo, creo que sí que os lo enseñé.
aquí. Aquí hay. Vamos a subir primero por aquí, que también está todo bastante mal. Pero bueno, prácticamente no hay nada. Sí que está este detalle, que la verdad es que bueno, es bonito, es como de para poner una virgen. Mirad el termo del agua. El termo del agua tiene migas. Este detallito también es majo. Mirad las barandas oxidadas. Mirad. Esto sería una habitación. Fijaros la puerta. Mirad, aquí está. El suelo, la verdad es que hace como pendiente para abajo. Mirad aquí, que hace como agujeros y es por donde me da miedo pisar. Mirad aquí cómo está todo el suelo caído. Bueno, el techo ya nada. Ahí tenemos también parte del torreón. Dejar por aquí. Sigo diciendo que es una pena, tío, que todo esto se pierda. No sé, a mí me da lástima. Casas que a lo mejor han hecho con tanta ilusión, con tanto esmero y se tengan que acabar perdiendo. Fijaros el detalle de la bombilla. La instalación de la luz, fijaros. Mirad, las paredes ya están agrietadas también. En fin. Vamos para abajo. Mirad qué detalle el de aquella ventana. A ver si luego puedo bajar a enseñarosla. Muy bien, la verdad. Y ahora vamos a ver una cosa que me gustó muchísimo a mí la última vez, que fue, pues aquí lo tenéis, lo de las cubas de vino, que bueno, en realidad da la señal de que ha estado alguien aquí ya metiendo mano. Pero mirad qué pasada. Madre mía. Sí que es cierto que está todo un poco más desordenado de lo que yo lo encontré. Mirad, por esta puerta. Ah, por esta puerta es por donde os puedo enseñar el detalle de esta ventana. Fijaros. Mira cómo está, ¿eh? Todo. Mirad, desde allá arriba es donde antes os he enseñado la ventana, y esto pues sería otra de las habitaciones.
Mirar esta. Y bueno, mira, otra ventana que ya súper cubierta por la maleza. Vamos por acá. Mirad la puerta. Los detalles de la puerta. Y aquí estaba, bueno, pues la típica pica, ¿veis? Esto que era para el molino o algo así, que también está un poco peor de lo que yo lo vi este verano. Con este mueble que tiene más años que... ¡Uf! Imagínate si tiene años esto. ¿Veis el molino este? Y el jardín. Esto era el jardín de la casa, que era un jardín enorme. Sí que es verdad que aquí se nota que ha habido gente, porque esto estaba todo completamente lleno de maleza y ahora está como muy despejado. O sea que aquí había o ha habido gente. Mirad, esto era en la casa del perro. Fijaros. Y esto forma parte de la casa. Todo este terreno es parte de la casa. Pero sí, sí, esta es la casa. Con el terreno incluido. Así que imaginaos. Tuvo que ser preciosa en su día, la verdad. Mirad, debajo del balcón, los dibujos que tiene. No sé si lo puede coger bien. Creo que ahora sí. Bueno, esta es la vista que tenéis desde este rincón. Imaginar qué dimensiones tan grandes. Mirad, esta es la panorámica por la parte de atrás que tiene la casa. Como veis, también es guapa. Con tanto ventanal, está guapísima la casa. Tengo una de estas, de que me salga cualquier bicho. De todos estos matojos, que me iba a faltar calle para correr. Mirad. La verdad es que era una señora casa, ¿eh? Mirad, hay un mandarino también. Mirad ahí arriba el reloj de sol. Mirad, qué guapo. Esto es que estamos dando la vuelta a la casa, ¿sabes? Para enseñaros toda la panorámica. Me estoy quedando sin voz. Mirad.
Esto sería uno de los ventanales que hemos visto que estaban todos tapiados. Pues ahora nos vamos a dar media vuelta porque por ahí ya no hay salida y tenemos que volver entre tanto matojo. Y voy a ir despidiéndome porque se me está acabando la batería, así que lo voy a hacer desde esta panorámica que tengo la casa detrás, así. Bueno, pues lo dicho, chicos, chicas, se me está acabando la batería, así que me ha dado tiempo a grabarla y bueno, os la dejo para que la podáis disfrutar tanto como yo al explorarla. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Me ha dado tiempo a grabarla y bueno, os la dejo para que la podáis disfrutar tanto como yo al explorarla. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! A ver, Maika. Hola, ¿eh? Es un vídeo.